got him. I'm gonna kill you all. Got him. Yeah, whatever. Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Gente, la idea que se me ocurrió para este video básicamente fue abrir solamente una caja y ver hasta qué punto podíamos llegar con ese saldo que nos daba esa caja. Tuve un solo problema, fue que la grabación de la cámara se me corrompió totalmente, por lo cual no puedo poner la reacción original que iba teniendo sobre la marcha. No, este pibe muy pelotudo. Así que espero que en este video ustedes puedan ver cómo se intercala ahí un poquito lo que es mi versión ahora con lo que fue lo que viene a ser mi reacción espontánea en ese momento cuando íbamos ganando ahí un poquito de saldo a medida que pasaban las cajas. Gente, es muy importante de que sepan de que en este video se va a estar sorteando lo que viene a ser esta USPS Cortex. Solamente dejando un like y un comentario van a estar participando este video. Además tienen que poner el código el Rasta en Keydrop. Es muy importante esto último, amigos. Así que si pueden, hagan esos tres simples pasos, amigos. Ahora les muestro rápidamente cómo se hace esto del código. Gente, como están viendo ahí, promo code arriba a la izquierda, escriben el código el Rasta. Con esto van a tener un 5% bonus en su próximo depósito, además de que van a tener la chance de participar de este sorteo fantástico de esta USP que está perfecta, muy clean, hermosa. Además, amigos, como están viendo ahí abajo, más el oro gratis y las cajas diarias, pueden bajar al final de toda la página, que es donde van a estar las cajas o la caja en realidad que nosotros vamos a utilizar en el día de hoy. Tienen 10 cajas en total, amigos. Con esto ustedes pueden abrirlas, juntar un poquito de saldo para ir a las batallas, inclusive abrir cajas, y también en el caso de que ustedes puedan, ya que ya verificaron su cuenta, podrían retirar las skins que sacan de acá. ¿Cómo verifican su cuenta? Se preguntarán, depositando un dólar con tarjeta y los demás métodos de pago, o dos con skins. Uno de los métodos que yo creo que está bastante piola es abrir cajas baratas y luego juntarlas todas en el skin changer para poder intercambiarlas por un solo skin que ustedes retiren, o otra sería hacer más como un olim, por así decir, de las cajas grandes. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy, amigos, con la caja Samurai. Amigos, con lo que nos toca acá, vamos a ir directamente ahí a la paginita a ver si la vendemos, a ver qué hacemos. Depende también bastante de lo que nos toque. Esto no me gusta del todo y tendría que estar en buen estado para que sea bueno. Y el test quedó con 88. No tuvimos para nada suerte, amigos. Vamos a abrirla ahí, nosotros, yo ya sé que salió, no le voy a mentir. De todas maneras, gente, me la baja bastante de que la grabación se me haya caído. Linda M4, dentro de todo bastante piola, pero de saldo muy baja nos caímos. De todas maneras, gente, acá es cuando empieza lo lindo, ya que elijo la caja Avalanche para empezar. La verdad que esta caja, amigos, es polémica. Puede darnos buenos resultados en el caso de que nos salga bien. ¿Pedo 50 Simón? ¡Ojo! Salió 0.93, ¿cuánto es esto? Todo con 51. No está para nada mal, de hecho. Ganamos un par de dolarucos. No nos vamos a mentir. Gente, locuras por doquier. No, pero posta. Son 2 dólares casi de ganancia enteros que nos sirven bastante para comenzar. Gente, para hacer la cosita un poquito más amena, me creé una batalla de 4 dólares con 40 centavos, teniendo 4.46 de saldo total. Y nuestro primer rival para el día de la fecha fue el loco Proclesnar. Un loco, un cocodrilo. Realmente, amigos, si perdimos esta batalla no íbamos al pozo directo, no les voy a mentir. Arrancamos perdiendo, como buenos pete que somos, no nos vamos a mentir. El problema es que la batalla sería 4.40 y nosotros teníamos 4.46, es decir, perdíamos y teníamos 6 centavos restantes, estábamos hasta las manos. Ganamos la segunda caja, el segundo enfrentamiento con esa primera Ice Blast, ahora vamos con la segunda, que también lo ganamos gracias a que la de Perú en esa fantástica serie Facto Ryu. Recién fabricado, que nos sirvió una banda, caja Lazuri ahora, que me gusta mucho. E inclusive también nos dio un poquito de ganancia, con lo que no pasamos al frente, pero casi. Estuvimos ahí 7 centavitos de dólar atrás del compañero que fueron remontados un poquito con esta P90 que también nos salió recién fabricado, amigos. Es muy importante que las skins nos salgan en buen estado a la hora de la apertura de las cajas, ya que eso es lo que nos va dando ahí de a poquito un poquito más de ventaja que los demás. En la penúltima caja empatamos y para finiquitar, amigos, terminamos con esa maldita Rocket Raccoon que también empatamos ahí en la última caja, por lo cual nos llevamos 6 dólares para seguir aumentando nuestro saldo. Como había ganado unos pares de dólares, amigos, no les voy a mentir de que me pintó hacer una locura para ver por dónde más o menos andaba Lucrade. Salió mal, como generalmente suele suceder, pero estuvo cerca, no nos vamos a mentir. Como estuvo cerca, me volví a cebar, empecé a decir este cuento de que mi seed funciona así, funciona así. Evidentemente no funciona de ninguna manera y fíjense cómo perdemos de nuevo. Hay unos pares de centavitos, pero como habíamos ganado aproximadamente 2 dólares casi en esa batalla, nadie me podía decir nada, ¿no? Tenemos un poros a la izquierda, amigos, que yo confiaba bastante, no les voy a mentir. Esto sumó bastante saldo a lo que viene a ser el total que nosotros teníamos. Y con esto nos marchamos en nuestro perfil y vendemos todo lo que teníamos hasta ese momento. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hiciste con los 6 dólares de Rasta? ¿Abriste muchas milpec? ¿Hiciste algo interesante? No, me metí en una batalla 1 contra 1 contra el maldito Homer. A ver, comencemos con
cajas interesantes como lo son la de la gente, la caja bestia, primera y principal, se empata, se arranca patando, porque todas las buenas batallas ahí arrancan ahí peleadito 57-57. Gente, estamos hasta las manos, pensaba yo, porque si llegamos a perder, nos caemos los pedazos. Segunda caja, la ganamos como buenos cracks, realmente sacamos una MP5 mejor que la del rival. Segunda, también, bastante suerte realmente en esta, nos favoreció demasiado el estado fiel tested en esa DK. Y por último, amigos, en la caja de USP, en la última, no salió una Cortex, lo cual también nos ayudó a sacar profit, porque si se fijaban, el total de la batalla no daba 4.50, es decir, el que ganaba hasta ese momento no tenía profit. Gente, volvimos a Lucrade, ¿para qué? Para volver a hacer cagada, ¿por qué? Porque tiró otro por 10. Aunque si no me equivoco, amigos, ¿qué pasó acá? ¿Papá? Se llevó un por 10, gente. Fantástico este por 10, porque nos dio una ganancia de más de un dólar, que nos entra muy fresco en estos momentos, amigos, en los cuales andábamos bastante cortos, no nos vamos a mentir. Luego me tiré ahí 1.5 por una maldita mag que tenía casi 60% de salir. Y viene por lo que así, arañando, se nos fue ese upgrade que hubiese estado bastante fresco que entra, no le voy a mentir. ¿Cuánto tenemos acá? $6 todavía. Tenemos 6.75 que lo vamos a volver a vender, amigos. Estamos en 9.06. Y como soy un burro, amigos, me dispuse a hacer una línea en la caja Capitán América. Acá me quise hacer el lindo yendo a chequear las odds. Realmente no importó demasiado, las odds no fueron del todo malas, por lo cual no la vi mal a la caja y me decidí hacer básicamente un all-in, porque nosotros teníamos $9.06 y la caja valía 8.80. Gente, esta caja se abrió sin ningún problema, sin ningún preámbulo, y ¿qué fue lo que sucedió? Nos salió uno de los profits buenos que había ahí abajo. Tiene 7% de chance de salida, que no es poco, pero ganamos, gente, $6, si no me equivoco, aproximadamente casi 7 con esta tirada. Lo lógico hasta ese momento, amigos, sería haberse retirado con esos 15, ya que habíamos comenzado con cero, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Volvemos contra el Croclesner y vamos de nuevo contra Miena, no sé cómo será, Mienea. Empezamos con otra batallita, pero esta vez de $6.14, amigos. Es muy importante. Y esta batalla era de a 3. Empezamos 5 centavitos por debajo de lo que iba a ser el que tenía más saldo hasta el momento. Y la batalla pintaba bastante para el primer muchacho, para el que había creado la batalla, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, nos sacaba más de un dólar a ambos. El del medio se estaba cayendo, pero este M4 vino para cambiar todo, amigos. Y salía 4.59. Esto básicamente casi que nos daba la batalla, amigos. Una batalla de $6, un arma de $4 es una banda. No sé si ustedes también lo dimensionan. Ahí la mayoría de las cosas que iban tocando iban a ser para nosotros. Ya como se pueden dar cuenta, la distancia se iba alargando de a poquito. Ahí salgan unos pares de centavitos más, que aunque sean poquitos, siempre cuentan. En la última prueba esta era la caja restricted. Pero por suerte también nos salió la Tech Avalanche recién fabricado. Amigos, esta maldita Tech nos terminaba dando $20.48. Que es una banda para haber comenzado con absolutamente cero. Es por esto también de que tengo ganas de que realmente vean este video. Más allá de que se ha comentado por encima. Les pido mil disculpas de nuevo de que sea así. Amigos, y nos estaba yendo también que me fui a hacer otro link para la caja Nice Shot. Esta vez esta caja vale $9.50, nosotros teníamos 9.82. No me puse a mirar mucho porcentaje ni nada, había pérdidas muy grosas realmente en esta caja. ¿Y por qué digo había? Porque lo que nos tocó, amigos, realmente fue bastante lindo. Una Canyon Rider que cuando yo la vi dije, querido, esto vale como $30, pero no, se ve que estaba equivocado y de hecho sí lo estaba. $16 porque estaba en Battle Scar totalmente destrozada. De todas maneras, no me voy a quejar para nada. Y como había 30 centavitos que nos sobraban, amigos, me pude permitir otra cajita Milpec que realmente entró bastante bien, no nos vamos a mentir. Cada cosa que sumaba para nuestro saldo y para el intento este de conseguir un skin muy piola totalmente gratis era perfecto. De esta manera entramos en Lucrade, amigos, y evidentemente, como empiezan los subgrades en este canal, con un fantástico por 10, que generalmente que sucede no sale para nada. No nos vamos a andar con boludeces. Acá no pasa absolutamente nada, porque salió bajo encima. Eso fue por el todo, que nosotros siempre lo tiramos arriba. Gente, de todas maneras, no nos vamos a quejar. Ya ahí ya me cagué un poquito, no les voy a mentir. Y empecé a tirar ahí unos por dos, más tranquilito. De todas maneras, tampoco tuvo mucho resultado, porque fíjense que se perdió igual insta. Y así fue cuando me tiré otro por dos, esta vez de nuevo a la derecha. Seguí confiando ahí, derecha, y metemos nuestro primer umbral clave. La idea era seguir sumando de a poquito un poquito más de porcentaje en lo que viene a ser el upgrade final. Para eso teníamos que ir metiendo upgrades de a poquito, de abajo, yendo ahí, escalando un poquito de saldo. Por eso quise meter un 1.5, que no salió para nada. Fíjense cómo nos quedamos sin M4, Converter, la baja mucho.
Porque perder saldo realmente cuando tenés poquito es triste, no nos vamos a mentir. Y fíjense cómo se acerca mucho ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me activa el foquito, el de perder dinero, el de tirar por 10. Y dije, voy a tirar un por 10 arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque puedo, minero. ¿Y qué fue lo que sucedió? Salió tan más o menos despacito salió, pero no, claramente se pasó, por lo que perdimos de nuevo plata. A ver, gente, hasta el momento veníamos bien. Fíjense que teníamos $35 para haber comenzado con cero, amigos. Esto es un montón, realmente. Nunca me había sucedido algo así en este estilo de tiradas. Por eso me quise tirar un 1.5. ¿Por qué digo me quise? Por nada, porque realmente te me cayó. Así que estaba bastante feliz en su momento. Esto nos sumaba más de un dólar, si no me equivoco, en el total de lo que viene a ser nuestra cantidad de skins para poder irnos hacia lo que viene a ser un upgrade picante. Que eso es lo que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque primero tenemos este por 10, que absolutamente erradísimo, sin ninguna duda. Fíjense dónde se fue. Nada que ver a lo que nosotros tiramos. Estas dos bananas, amigos, eran bastante claves porque son casi $3, que para nosotros, para tener 30 y alguito, realmente eran importantes. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se nos pasó. La Pepe Bison no quería venir con nosotros. Ahí vuelvo a contar, amigos, y vemos que tenemos 32.67. También ahí en el upgrade nos arrancan a salir como sugeridas varias cuchillos, varias facas, quería decir realmente. Ahí ya tiramos un upgrade de 4.42, pero que si no pasa por nada. Y si va para el lado derecho, aunque no parezca, amigos, ahí se escucha el cling de que pasa el final. Ese upgrade, amigos, hubiese sido literalmente un 0.00001%. Y ahí es cuando empiezan las dudas. Antes de tu upgrade que están a punto de ver, amigos, empezaron ahí a pispear, a aparecer las facas. Entonces yo dije, ¿por qué no lo tiraba? Yo tenía el mismo porcentaje de conseguir una faca en ese momento con la cantidad de skins que tenía y lo tiré a la izquierda, pero por un skin muchísimo menor. Es decir, nos podríamos haber ido con la faca antes, tranquilamente, de hecho. Pero como me gusta hacer las cosas un poquito más complicadas, ahí me tiré la directiva porque ahí ya realmente estaba muy desorientado de dónde podía llegar a salir el upgrade. Entonces, gente, ¿qué fue lo que sucedió? Este upgrade se fue para la izquierda. Nosotros estamos teniendo muchos upgrades a la derecha. Se fueron dos para la izquierda, entonces yo dije, querido, es el momento. Entonces, me fui hacia la faca más barata, hacia la navaja Knife Scorched. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo tiré a la derecha, queridos. Gente, este upgrade se tiró de una ahí, sin mucho de preámbulo. Yo lo intenté hacer un poquito rápido el video. Encima, como estaba buscando batallas y demás, por ahí medio que se me largó un poquito la grabación. Amigos, ya lo que estábamos consiguiendo era una locura. Con solamente cero habíamos llegado a $27. Y como ven, teníamos 24% chances de que sale y salió la maldita faca, amigos. Como están viendo, navaja Scorched que nos llamamos totalmente gratuita de la página de Keydrop. Realmente, amigos, de todas maneras, es algo bastante fantástico lo que nos sucedió en el día de hoy. Porque para haber comenzado con $2.88 como lo hicimos, haber ganado 3 batallas, haber hecho links, haber hecho una banda de cosas, realmente no sé cómo llegamos hasta el punto de poder tener un cuchillo de $55 con solamente cero, porque literalmente no lo pueden ahorrar durante la cantidad de tiempo que ustedes quieran y lo sacan de la página, plumba, así de una. Gente, espero que os haya gustado este video. Realmente nunca me haya sucedido algo del estilo así en Keydrop. Pero estoy bastante contento por el resultado de esto. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Que puedan ir a participar en el sorteo del principio. E inclusive unirse al Discord ahí para poder tener esos coditos de oro. Es muy importante que apuesten con responsabilidad, amigos. Siempre con dinero que sobre. Nunca con algo muy justo porque no tiene sentido. Así que, gente, espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Un saludo muy grande. Chao.